chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Arias y bienvenidos acá a la Academia Virtual Educatronic. El día de hoy haremos un tema en particular conocido como el tema de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Siendo uno de los movimientos que se va a dar en el tema de física, lo vamos a ver a continuación, chicos. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Ya sabemos que el MRU es aquel movimiento cuya velocidad del móvil se mantiene constante. Pero ¿qué sucede si la velocidad del móvil cambia con el tiempo? Entonces, aquí aparece este movimiento. Es aquel movimiento donde la velocidad va a cambiar, pero lo hace de manera uniforme. Es decir, lo va a hacer en una razón. ¿Estamos? Obviamente, chicos, todo eso en función al tiempo. ¿Estamos? Por ejemplo, tenemos acá este caso para que pueda visualizar lo que se trata el MRV. Este carrito parte con una rapidez de 2 metros por segundo. Si pasa un segundo, observamos que su rapidez ahora va a ser de 4. Pasado un segundo más, su rapidez va a ser de 6. Oh, profesor, ¿está sumando de 2 en 2? Sí, criatura. Pasa un segundo más y la rapidez ahora ¿de cuánto va a ser? De 8. Como puedes observar, la rapidez no se mantiene constante. Va a ir cambiando, pero en una razón. O sea, va a ir cambiando, por ejemplo, chicos, en este caso, de la siguiente manera. Se observa que en cada segundo, la rapidez cambia de 2 metros por segundo en 2 metros por segundo. Al cambio de velocidad, en función al tiempo, le vamos a llamar como cachimbo, aceleración. Y lo representamos con la letra A y una flechita arriba. Señores, recuerden esto, por favor. La aceleración aparece debido al cambio de velocidad que va a experimentar el móvil. ¿Esto qué significa, muchachos? Que si, por ejemplo, el carrito parte con una cierta velocidad, a la cual llamamos velocidad inicial, y pasa un intervalo de tiempo, un delta de T, alcanzará otra velocidad, velocidad final. Con ello, muchachos, vamos a definir a este vectorcito llamado aceleración. ¿Cómo lo vamos a definir, muchachos? De la siguiente manera. La aceleración me representa el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Me representa el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. La unidad de medida en el sistema internacional va a ser el metro por segundo al cuadrado, que corresponde a las unidades del sistema internacional. Aquí, muchachos, tenemos lo siguiente. Recordar esto de acá. La aceleración es una magnitud de qué tipo, señores? Vectorial. Significa que esa aceleración va a tener una determinada dirección. Tipos de MRV. Vamos a trabajar el MRV dependiendo de la dirección en la cual se encuentren dos de sus elementos básicos. Por ejemplo, cachimbo, ¿qué pasa si la aceleración y la velocidad del móvil apuntan en la misma dirección? A ese movimiento se le llama acelerado. Decimos que el móvil está acelerando. ¿Y qué consecuencias me trae? Que la rapidez aumenta. La rapidez del móvil aumenta. En cambio, ¿qué sucede si la aceleración va en dirección contraria a la velocidad? Significa que ese móvil desacelera. Desacelera, ¿sí? O sería desacelerado, ¿no? Para el caso de nosotros. Y aquí, muchachos, la rapidez disminuye. Disminuye. Entonces, ya tenemos los tipos básicos de MRV que aparecen, chicos, ¿sí? A ver, continuemos por acá. Las ecuaciones del MRV. Las ecuaciones del MRV, chicos, se van a trabajar de la siguiente manera. Vamos a suponer que el móvil se desplaza sobre el eje las X. Parte con una cierta velocidad, ahí está, desde una cierta posición. Pasa un instante de tiempo y el móvil alcanza otra velocidad, llamada velocidad final. ¿Estamos? Obviamente, señores, alcanzó una determinada posición. Para nosotros aparece este término llamado aceleración
Y obviamente, chicos, esto de aquí, el vectorcito trazado desde la posición inicial a la posición final, le vamos a llamar desplazamiento. Entonces, aquí tenemos los elementos básicos del MRV. ¿Cuáles van a ser las ecuaciones que vamos a trabajar? Tú las conoces en su gran mayoría. Velocidad final, velocidad inicial, más aceleración por el tiempo. La segunda ecuación, final al cuadrado, inicial al cuadrado, más dos veces aceleración por el desplazamiento. La tercera, chicos, desplazamiento, ¿a qué es igual? Velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Recuerda que estamos trabajando de manera vectorial. Es por eso que no es necesario colocar la regla del más menos. Y la tercera, chicos, la última ecuación. Desplazamiento, ¿a qué es igual? Velocidad inicial más la velocidad final dividido todo entre 2 y multiplicado por el tiempo. Algunas de las observaciones que tenemos en base al MRV van a ser justamente estas, muchachos. Dentro de las observaciones que vamos a tener de las ecuaciones del MRV, chicos, va a ser la siguiente. Si el móvil parte del reposo, significa que su velocidad inicial es igual a 0, la distancia que recorre es directamente proporcional al tiempo elevado al cuadrado. O sea, ¿qué significa esto? Si, por ejemplo, cogemos la tercera ecuación del MRV y hacemos que la velocidad inicial valga 0, lo que podemos lograr, muchachos, es lo siguiente, que el desplazamiento va a ser igual, chicos, a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces nosotros observamos esta ecuación de proporcionalidad directa con el tiempo elevado al cuadrado. ¿Sí? Donde, muchachos, D me representaría en este caso la distancia recorrida. ¿Estamos? Me representa la distancia recorrida que se va a medir en metros. A me representa la aceleración que se mide en metros por segundo al cuadrado. Y obviamente T que me representa el tiempo que se mide en segundos, ¿no? T me representa el tiempo medido en segundos. Muy bien, chicos, vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar con las ecuaciones del MRV. Ejemplo básico, muy conocido a nivel preuniversitario, dice lo siguiente: un auto logra triplicar su rapidez en un tramo de 200 metros. Para ello está empleando 10 segundos. ¿Qué magnitud tiene la aceleración del auto? Entonces, acá está la figura. Entonces, vamos a hacer la resolución por este lado, chicos. Resolución. El auto triplica su rapidez, o sea que, por ejemplo, aquí partió con V y al final de ese camino sería 3V. Para ello, muchachos, empleó un tiempo de 10 segundos y recorrió una distancia de 200 metros. Muy bien. Entonces yo te pregunto, ¿qué ecuación voy a utilizar, profesor? Bueno, la ecuación que tú vayas a utilizar debe ser una ecuación que contenga todos estos elementos, sin conocer la aceleración. Entonces creo que la cuarta ecuación que hemos visto la podemos usar. De los datos, usamos la siguiente ecuación, chicos. Distancia igual, inicial, más la final, sobre 2, por el tiempo. Vamos a reemplazar, por favor, los datos. ¿Me acompañas? Distancia sería 200. La velocidad inicial, que vale V. La velocidad final, que vale 3V. Dividido todo eso entre 2. Multiplicado por el tiempo, que sería 10 segundos. Bueno, creo que resolviendo al ojo, obtenemos que V, ¿cuánto sería, muchachos? A ver, esto sería 3 más 1 es 4, 4 entre 2 son 2, 2 por 10 son 20, el 20 pasa a dividir a 200 y V me va a valer 10. Listo. Ah, pero a mí me piden hallar qué cosa, muchachos, la aceleración. Recuerda que la aceleración la indicamos así: velocidad final menos velocidad inicial sobre un intervalo de tiempo. A esto de acá lo vamos a reemplazar, muchachos. La velocidad final es el triple, multiplícalo por 3 sería 30. La velocidad inicial es V, multiplicado acá sería 10. Y lo vas a dividir entre el tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo empleado, muchachos? 10 segundos. Resolviendo eso al ojo, qué chimbo, tendríamos la respuesta correcta, ¿no? 30 menos 10 son 20, 20 entre 10, 2. Y aquí tenemos la aceleración del móvil que va a experimentar, ¿sí? Listo.
Bueno, chicos, terminamos la clase del día de hoy con el tema de movimiento rectilíneo uniforme, mente variado. La próxima semana haremos solamente ejercicios de ese tema. Y bueno, esperemos que nos sigas en Facebook, en el Instagram y próximamente en todos los canales a nivel nacional. Cuídate mucho, nos vemos la próxima semana. Y también no te vayas a olvidar de seguirnos en la aplicación de celular Invictus, donde nosotros, los profesores, te podemos ayudar a hacer todas tus tareas del colegio y cualquier duda o consulta que tengas mediante esta aplicación, que te la puedes descargar en el Play Store, estamos ahí para servirte. Cuídate mucho, nos vemos.